Ok, nos toca resolver ahora el problema 16A de la tarea 13. Entonces, aquí lo que nos piden es encontrar este voltaje. El voltaje del circuito que está en paralelo, el voltaje del capacitor, que es el voltaje de todo el circuito. Y bueno, ahí está, ¿no? Resistencia, capacitor, inductor. Es un RCL, ¿no? Y bueno, como siempre, empezamos calculando alfa, ¿no? Alfa, en este caso, que es 1 entre 2 RC, es 625. Y omega 0, 1 entre raíz de LC, es 500. Como alfa es mayor que omega 0, entonces es un sobreamortiguado, ¿verdad? Un overdamped. Y entonces nuestra solución es B de T, en este caso porque es la variable que nos piden encontrar, va a ser igual a A1E a la S1T más A2E S2T. Bien, encontramos S1 que va a ser menos 625 más 625 al cuadrado menos 500 al cuadrado raíz. Y eso nos da menos 250 S2, cambiando, más bien, cambiando este por un signo menos, nos va a dar menos 1000. Se cumple que S2 en valor absoluto es mayor que S1 en valor absoluto. Ok. Bueno, hecho todo esto, analizamos el circuito en 0 menos. Es decir, antes de que la fuente de corriente se apague y con el switch abierto. Se ve así. Tenemos 5 microamperes. Micro, 10 a la menos 6. Una resistencia de 0.2. No es cierto. Un circuito abierto, que es el capacitor. El switch está abierto. Y un cortocircuito, que es el inductor. Corriente del capacitor. Corriente del inductor. Y corriente de la resistencia, ¿no? Vamos a ponerlas todas para abajo. Porque sí, ¿no? Ahora sí que, ¿por qué no? Lo único que vamos a poner hacia abajo es la IC, es hacia fuerza, porque así venía en el dibujo. Entonces, como siempre, vamos a encontrar primero el voltaje de todo el circuito, que en este caso es el del capacitor, en 0 menos. Ese voltaje va a corresponder al voltaje de la resistencia porque están en paralelo, ¿no? Y eso va a ser 5 micros por 0.2. O sea, hace 1 micro volt. Luego, la corriente de la resistencia en 0 menos, pues es 5 micros, ¿no? Luego, la corriente del capacitor, pues es cero porque es un circuito abierto, ¿no? Igual que la corriente del inductor, porque pues ahí no hay nada, ¿no? Es un hilo ahí flotando en el espacio. Entonces también es cero. ¿Qué pasa en cero más? En cero más, la fuente ya se apagó. Mi resistencia sigue estando viva. Mi capacitor ahora es una fuente de voltaje de un microvolt. Ok, recuerden, con una corriente que va para abajo así, ese tiene una fuente de corriente, perdón, tiene una corriente, disculpen, que va hacia abajo, igual que la del capacitor, que va hacia abajo. Y el inductor, aquí mucho cuidado, el inductor tiene una corriente cero. La corriente cero es un circuito abierto. Eso es bien importante. Vamos a hacerlo con otro color, de hecho.
La corriente del inductor, recuerden que no puede cambiar abruptamente. Entonces, la corriente del inductor en 0 más es igual a 0. ¿Cómo es una corriente 0? Es un circuito abierto. Recuérdense que en un cortocircuito la corriente puede ser 0, 1 miliamper, 100 amperes, puede ser lo que sea. Entonces, ¿cómo garantizo una corriente 0 con un circuito abierto? Entonces, el inductor, para mantener una corriente de 0, en este circuito que estamos dibujando es un circuito abierto. ¿Ok? Bueno. Y vamos a ver qué otras cosas pasan. ¿Cuál es la corriente del capacitor? Pues hagamos una ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? A ver, la corriente del capacitor más la corriente del inductor más la corriente de la resistencia deben ser, pues, los 5 microamperes que había antes, ¿no? Si no, pues ni modo que pues, se creen amperes mágicamente, ¿no? Entonces, veamos cuántos amperes. Perdón, no es cierto. Disculpe, estoy diciendo una mentira. No, 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 no. La ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué? Ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué es? Que la suma de todas las corrientes es cero. Ya. Lo que dije hace rato, olvídense. IC más IL más IR es cero. Ya. La corriente del capacitor no me la sé. Pero la del inductor sé que es cero. ¿Por qué? Porque es un circuito abierto, ¿verdad? La de IR la puedo calcular. IR es igual al voltaje, que el voltaje es 1 microvolt, entre el valor de la resistencia, que es de 0.2. ¿Cuánto será 1 micro entre 0.2? 1 micro entre 0.2. Oh, espérenme tantito, creo que cometí un error. 5 por 0.2. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto será 1 entre, perdón, 1 entre 0.2 es... Claro, IR es 5 microamperes. Ok, entonces IC es igual a menos... IR, que es igual a menos 5 microamperes. Entonces ya tengo la corriente en 0 más. Esto es IC en 0 más. Entonces ya tengo IL, IR e IC en 0 más. ¿Cuál es el voltaje del capacitor en 0 más? Pues eso también lo tengo. Es este porque no se permiten cambios abruptos en el voltaje de un capacitor, que es el voltaje de todo el sistema porque está en paralelo. Es decir, es un microvolt. Perfecto. Entonces esos valores ya los tengo, ¿no? Sé que es un microvolt en el circuito y sé que la corriente de los tres, respectivamente, es 5 microamperes en la resistencia, en 0 más, 0 en el inductor y menos 5 microamperes en el capacitor. Perfecto. Ya. Muy bien, bueno, dicho todo esto, pasemos a la siguiente parte de la resolución. Que se cortan en feo, pero bueno, le seguimos. Entonces, nos quedamos ahí. Ya tenemos el circuito y apuntamos nuestra solución. Y escribimos qué pasa en el 0. Es A1 más A2 y el voltaje quedamos que era de 1 micro. Oh, ¿dónde están las cosas? De 1 microvolt, ¿no? Bueno, pues es de 1 microvolt y así será. Vamos a derivar la solución. Es S1 a 1 e a la S1t más S2 a 2 e a la S2t. Perfecto. Y obviamente B' en 0, pues S1 a 1 más S2 a 2.
Después, por ley de corriente de Kirchhoff, sabemos que ya le habíamos hecho, creo, pero no importa, que IR más IC más IL es 0, pero IL es 0, por lo tanto, IC es igual a menos IR, y eso, pues no, ya lo habíamos hecho, pero lo importante es que ya sabíamos o ya sabemos que hay una relación entre la derivada de el voltaje en un capacitor y su corriente. Esa relación es que IC es igual a CV', ¿verdad? Ah, entonces esto es igual a CV', y eso aplica en T igual a cero. En pocas palabras, B' es igual a menos IR, o sea, A y C sobre C. En el tiempo cero todo. Y también esto es B' en cero menos, ¿verdad? Recordemos que esta es la ecuación 1, ¿eh? Ecuación 1. La ecuación 2 la vamos a escribir ahora mismo. La ecuación 2 va a ser S1, que para que espero se acuerden, es menos 250. Estoy aquí, ¿eh? A1 menos 1000, porque eso es S2, A2. Y esto va a ser igual a IR, donde IR es igual a 5 microamperes. IR. Pero como dice negativo, pues obviamente son menos 5 micro entre la C. Ah, pero la C son 4 milis. O sea, hace menos 1.25 milis. Y esta es la ecuación 2. Esto me lleva a los... Esas dos ecuaciones me permiten calcular tanto A1 como A2. A1 es menos 333 periódico, bueno, punto 3, el periódico realmente iría aquí, es nano, creo, ¿verdad? Sí, me he estado equivocando. Nanovolts, y A2 es 1.3 periódico microvolts. Por lo tanto, mi solución es BDT, menos 333.3 nano, menos... Perdón, E a la menos 250 T, T menos 1.3 micro E a la menos 1000 T volts. La respuesta no coincide con lo que viene en su tarea, porque por algún motivo, bueno, yo copié la solución del solver. Y en el solver me di cuenta que lo resolvieron como si el inductor y el capacitor estuvieran intercambiados en el circuito que nos pone en el libro. O sea, como si el circuito hubiera estado así, mira. T igual a cero. Y si hubiera estado así, entonces la respuesta sí coincide con la que viene en la tarea. De hecho, si lo quieren hacer como por ocio, pues lo pueden hacer. Y bueno, hasta aquí.